Y aquellos que están en los sitios de las proveedoras de energía eléctrica, aquellos que están en los operadores de telecable, para que ustedes puedan recibir la señal, que si se va la luz, que si hay un problema, que si se va una señal. Señores, esas personas que están detrás, para que ustedes puedan recibir la información en momentos tan críticos como es la inminencia de la llegada de una tormenta, claro que se merecen, señores, que Dios los ilumine, porque son los que permiten que nosotros podamos estar. Así que por ellos quiero agradecer a Dios su existencia y que puedan hacer su trabajo. Antes de pasar al video, vamos con esta llamada. Hola, ¿con quién y desde dónde? Yo estoy hablando desde Passaic, New Jersey. Ah, desde New Jersey. ¿Qué tal está? Cuéntenme cómo está el ambiente y la expectativa de ustedes allá sobre la tormenta aquí. Bueno, yo le he estado siguiendo porque tengo familiares allá en la capital. Ah, en la capital. En la Sí, capital la lluvia comenzó desde anoche, vientos en moderados, la pero. capital, María Auxiliadora, tengo familiares, la autopista cerca del malecón, por ahí. Ah, qué bien, Sí, qué señor, bien. de la capital. Hasta ahora todos los reportes son solamente de lluvias y algunos vientos ligeros en esa zona que usted, donde están sus familiares. Y cuénteme algo, ¿cómo fue el Sí. asunto de las elecciones allá en New Jersey? Bueno, yo no salí a votar porque la situación en que se está viviendo. Ah, por el asunto del COVID. Exactamente, yo no salí a votar, ya yo tengo 67 años. Qué bien. Mi nombre es Juan Gómez. Qué bien, Juan Gómez, gracias. He estado siguiendo y estuve viendo el sorteo que acabó ahora mismo y Ah, de la vino su primera. programa y me gustó la forma en que usted se expresa y le Este habla programa a es las suyo. personas. Por eso se llama Dígame Sí, Usted, porque señor la idea es que Benoit, lo digan ustedes. dígame. Bueno, pues mis respetos desde Dígame. acá y permanezca siempre en contacto con nosotros si así lo desea. Sí, está bien. Cuídense Que mucho, la pase maravillosamente bien y suerte para su familia. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. Usted está en el aire. ¿Quién y desde dónde, por favor? ¿Qué tal, qué tal? ¿Quién me habla? ¿Desde dónde? No, el ministro de Salud estaba ocupado ayer, parece, viendo la inauguración del cuerpo del delito Punta Catalina, el país en una emergencia, y ya usted mismo está diciendo cómo está el sector salud en esta salida del gobierno de Danilo Medina Sánchez. ¿Desde dónde nos llama usted? O sea que en La Vega, atención, sector salud, fueron a cobrar hoy al Banco de Reservas y no está depositado el dinero, mientras hay una emergencia que ustedes, yo entiendo, necesitan esos chelitos para poder proveerse antes de la tormenta, ¿verdad que sí? ¿Usted ¿Qué es trabaja lo que pasa? El gobierno que se ponga a eso. en qué área específica del sector salud? A radiólogo, exactamente. Bueno, atención, hay una asociación, pónganse duro con eso y exijan sus derechos y manténganme al tanto, por favor, con sus llamadas. Igual para usted, que, pero señores, será de maldad, eso me indigna, qué vergüenza, sector salud sin cobrar en medio de una emergencia, por amor de Dios. Aquí dígame usted en Luna TV, ¿con quién y desde dónde, por favor? Buenas. Hola, muy buenas, usted está en el aire, ¿quién me habla y desde dónde? Hello. Me habla José Alberto Peralta, ¿Desde dónde, de señor aquí de tu Peralta? olla y camito. Olla Estaba del haciendo una Caimito, denuncia aquí Santiago. porque ¿Cómo está el ambiente por allí? Cuénteme. lloviendo mucho ahí, por ahí te saca aquí hay una cañada por alrededor. Oh, sí, ¿verdad que sí? Sí, entonces está ahorita se inunda todo eso, pero quiero hacer también un parte de una denuncia porque Claro, con gusto lo escuchamos. tenemos aquí no hay toque de queda aquí en el camino En porque ningún en la sitio, hermano mío. 36 hasta ahora día y noche pasa a un punto de abajo, un punto de lado de la iglesia ahí que tiene toda esta persona vuelta loca por aquí. Yo lo único que se me ocurre decirle, qué cosa. Yo, óigase, ya nadie tiene absolutamente ninguna esperanza en este gobierno. Lamentable que esto tenga que ser dicho, pero no tengo más que decirle que se agarre de Dios. Lo único que se me ocurre decirle, dígame usted. Muchísimas Esperemos que gracias, realmente el entonces. cambio sea cambio. Lo único que tengo que decirle. ¿Usted cree que el cambio vendrá con otra forma? No pueden salir con otra cosa. También le digo eso, no pueden salir con otra cosa si quieren durar ahí. Okay. Bueno, pues manténgame al tanto de la evolución de la situación.
Gracias a usted por su llamada. Y atención a esta denuncia. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Que Dios lo cuide y lo proteja. Punta Cana esta mañana. Yeltsin, te envío unas imágenes de Punta Cana para, dentro de lo posible, irlas preparando para que podamos emitirlas dentro de unos instantes, porque vamos a pasar precisamente con este trabajo informativo que para todos ustedes hemos preparado sobre la llegada formal ya de la tormenta Isaías a nuestro territorio. A ustedes no se marchen, porque en breve tenemos de nuevo disponibles las dos líneas telefónicas para que ustedes se expresen a través de nuestro programa. Vamos a ver esto. Adelante. Saludos cordiales, amigos televidentes. Aquí Carlos Benoit desde Luna TV, Canal 53, con un reporte especial sobre el inminente paso de la tormenta tropical Isaías, que podría afectar y de hecho afectará a República Dominicana, posiblemente en la categoría de ciclón, con probabilidad inmediata de impactar al sur de Puerto Rico y llegando a República Dominicana durante las primeras horas de la mañana de este jueves 30 del mes de julio de 2020. Isaías se acercaba la noche de este miércoles a la costa sur de Puerto Rico con fuertes vientos y peligrosos oleajes. Tal como ha informado el Centro de Huracanes de la Florida a Estados Unidos, la tormenta tropical tiene un alto potencial para alcanzar la República Dominicana como huracán de categoría 1 si sigue fortaleciéndose durante la noche, mientras se traslada al sur del Canal de la Mona entre la isla de Puerto Rico y la Española. Durante todo el miércoles, las islas de Sotavento en las Antillas Menores han sido impactadas por los vientos de la tormenta Isaías, al igual que por las amplias franjas de lluvia que el fenómeno meteorológico arrastra. El Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana, COE, ha puesto en alerta total la República Dominicana, incluyendo en alerta roja todas las provincias del sureste de la República Dominicana y el resto del país, variando entre alerta verde y alerta amarilla. Entre otros reportes, también tenemos los datos siguientes acerca de esta tormenta Isaías en República Dominicana. Las proyecciones del Centro de Huracanes de la Florida y la Oficina Nacional de Meteorología indican que nuestro país será impactado por Isaías desde las primeras horas de este jueves, por lo que quienes viven en zonas propensas a inundaciones deben tomar todas las precauciones y medidas de lugar para protegerse. Las observaciones meteorológicas del satélite GOES muestran la gran amplitud de la masa de nubes que ha ido formando la tormenta en su franca traslación con rumbo noroeste. De hecho, se reporta que posiblemente esté impactando la costa de los Estados Unidos a inicios de la próxima semana. Se alerta a la población para que se mantengan atentos a los reportes de la Oficina Nacional de Meteorología, al igual que sigan las indicaciones del Centro de Operaciones de Emergencias COE de la República Dominicana ante la eventual llegada, el paso y los efectos de esta tormenta Isaías por República Dominicana. Reportes también del National Hurricane Center establecen que la parte de la costa norte de República Dominicana, parte del este y gran parte de la costa sur del país serán las zonas de República Dominicana que van a sufrir más arduamente los efectos de dicha tormenta. Gracias a ustedes por su sintonía. Les informó Carlos Benoit desde Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Seguimos juntos. Atención, voy a tratar de enviar ahora la nueva imagen de las provincias que han sido elevadas a alerta roja. Ustedes saben que esta información va a ir evolucionando constantemente. Mientras tanto, a todos ustedes les invito a reportarse con nosotros. Queremos saber cómo está el ambiente, dónde ha estado lloviendo, qué tanto ha estado lloviendo. Queremos saber algo, sobre todo, si ustedes están recibiendo información de las autoridades locales inmediatas. Hemos visto que todos los refugios están prácticamente inexistentes. El Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana, el COE, dice que si hay que salir a los refugios, pero los refugios son las escuelas y las iglesias y están cerrados. Nosotros hicimos un recorrido en la mañana de hoy aquí en Santiago y nadie sabe nada, nadie ha dicho nada. Que se vayan a los refugios si tienen que irse, pero los refugios están cerrados y no hay la previsión del distanciamiento social. En fin, el país suelto en banda. A ver, que no pase nada, como dice la gente, que no pase nada. Por amor de Dios, vamos al aire. Usted está con nosotros en Dígame Usted. Hola. Aquí regado Arias viendo todo esto. Pero mira lo que le voy a decir. Nosotros lo escucho con todo gusto. Tenemos que pedirle a Dios cada día más, pero en las manos de Dios. Porque atento a lo que nos tienen que proteger, que es lo que nosotros le pagamos los impuestos. Por nada, no. Huérfanos. Esta gente no está en eso. Mire ahora mismo lo que tenemos nosotros en este país. Un país que no está preparado ni para matar mosquitos.
Así mismo. Tenemos una epidemia acabando. Cada día peor y no nos damos cuenta. Tenemos una temporada ciclónica que pudiera ya, por lo menos, tantos años, pudiera ya estar eso organizado. Que no, sabe la gente a dónde ir. No, esa gente no está en eso. Danilo estaba en Punta Catalina, gastando, inaugurando Punta Catalina. Y el apoyo, ayer hubo un apagón casi nacional y también apagón de internet. Inaugurando hasta de salud pública otra vez. Entonces, inaugurando cosas sin terminar, escuelas sin terminar, todo sin terminar con este acelerón. Y después se quejan cuando van presos. Y yo le voy a decir una cosa a usted. Nosotros, atento al gobierno, se acaba la mitad principalmente de los pobres. Así porque mismo. No hay ningún amparo. Aquí porque uno está acostumbrado, Arias, a buscársela a uno mismo, por eso no nos hemos muerto. Pero si me dicen precaución, porque vea la fe, ya se puede estar resuelto. Y todo eso barrio, mire, el hoyo Bartola, todo eso barrio, eso con 2 o 3 millones de lo que se roban los funcionarios y se gastan en campaña y se gastan todo. Porque mire, para terminar, ahí tenemos otra planta Catalina. Pero óigase, tenemos una vacinilla de oro para mi sangre. No se así sabe mismo, por cuánto sale, no se sabe la garantía. Esa tierra que ellos compraron casi por 7 millones de dólares, seguro que era de ISEA. No, pero no, oiga, se recuerda que primero creo que fue el grupo Vicini que la compró y ellos se la arrendaron para ahora comprarla. Efectivamente. Y eso no valía un chele, que había que declararlo posiblemente de utilidad pública en su momento. Mire, si usted averigua que si usted tiene la posibilidad de averiguar, me atrevo a apostar que esa tierra. Le voy a caer encima, sí. Le voy a caer encima a todo eso. Y le robaron una valla de pueblo. Gracias. A usted por su llamada. Ahí están las dos líneas telefónicas, 809-226-3353, al igual que nuestro número con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Señores, vamos a ver las provincias que han sido elevadas a categoría roja. Ustedes saben, como les decía, que esta información va siendo actualizada constantemente. Se puede ver ahora, señores, que tanto la provincia Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Alta Gracia, El Ceibo, Hato Mayor, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, provincia Duarte y también la provincia, la provincia María Trinidad Sánchez, Duarte, veo que Espaillat está en verde. Efectivamente, sí, estoy viendo esto. En verde, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, mientras que el resto de las provincias en alerta amarilla, que son Montecristi, Puerto Plata, nuestra provincia, Santiago, Espaillat, La Vega, San Juan, Bauruco, Pedernales y Samaná. También Sánchez Ramírez está en amarillo, Monseñor Noel y San José de Ocoa. Ese es el mapa actualizado del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana, alrededor del mediodía de hoy. Pasamos aquí a piso para seguir con las informaciones que tenemos para todos ustedes. Queremos sus llamadas telefónicas, no importa desde dónde nos llamen, recuerden que tenemos dos líneas telefónicas para que ustedes puedan decir si realmente está lloviendo, si han recibido información de las autoridades, si han visto preparación en los refugios. Siempre todo para última hora y esta gente rogando que no pase nada, y si pasó, echarle la culpa a la tormenta. Precisamente tenemos unas imágenes satelitales para poder ver, para que ustedes vean exactamente cómo está la tormenta llegando. Ya no está llegando, ya está sobre Puerto Rico, cubierto completamente el territorio de Puerto Rico y gran parte del este, sureste y el nordeste de la República Dominicana por la gigantesca masa de nubes que ustedes pueden ver. Esa imagen satelital de GOES está mostrando a Puerto Rico y República Dominicana cubiertas por dicho fenómeno. Esa es una imagen de las 11:15 minutos de la mañana de este día, de este jueves 30 del mes de julio de 2020. Ahí podemos ver la tormenta tropical Isaías impactando incluso gran parte del territorio de las islas de Sotavento, las Antillas Menores, y con su curso, su rumbo franco hacia el noroeste. Mucha lluvia. Esta es una imagen satelital en la gama del espectro de infrarrojo. La parte que está más
rojiza, más color anaranjado, es el impacto mayor de las lluvias que se puede ver, que es al sur de República Dominicana. Como ustedes podrán ver, ahorita nuestro televidente que llamó desde New Jersey, bueno, pues la capital dominicana va a ser muy, va a seguir siendo impactada por las lluvias. Deja la imagen ahí, por favor. Miren, ustedes pueden ver que en este instante la parte nordeste tiene mucha lluvia y va a tener más lluvia. A medida que el fenómeno vaya subiendo, como decimos en el mapa, hacia el nordeste, se va a acercar mucho más a la capital dominicana, la zona que comprende el litoral este, desde la Altagracia, la zona de Verón, Punta Cana, Bávaro, pasando San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, Azua y San Cristóbal, al igual que el centro del país. Bueno, pues va a ser muy impactado por las lluvias hoy. Vamos adelante, tenemos aquí reporte, dice, le escribo desde Puerto Plata, aquí llueve desde anoche, pero todavía no tenemos grandes inundaciones. Gracias, me gusta que me digan quién y si pueden enviar sus mensajes de voz, sus videos a través del 829-631-8822, que es nuestro número con WhatsApp. Vamos a pasar a la pausa comercial, porque el mundo sigue corriendo y esta gente se sigue aprovechando, de los presupuestos para emergencia, para embolsillárselos y no cumplir con sus obligaciones en este instante en que la pandemia del COVID ha sido puesta prácticamente de lado, siendo hoy, señores, ¿cuántas muertes? ¿Cuánta gente infectada? Ya la gente cercana a usted, ya no son noticias, ya gente cercana está muriendo. Y usted oye que fulano está, que cayó el otro, Estamos en el peor momento de la pandemia por culpa de Danilo Medina Sánchez, por culpa del ministro de Salud, del doctor Sánchez Cárdenas, y por culpa de una serie de políticos ambiciosos y malvados del Partido de la Liberación Dominicana, que hasta el día de hoy siguen jurando que el país les pertenece como si fuera una finca personal, y ahora se están viendo precisamente los efectos de un país abandonado y solamente siendo utilizado para robar todo su dinero y todo su presupuesto. Y usted, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Sálvese quien pueda, lo único que se le ocurre a uno.